Te recuerdo también las dos funciones, Steam y Chris. Plato terminado, si está terminado. Allá, nos lo podemos llevar, pues nos lo llevamos. Yo creo que un aplauso. La verdad que gracias a los microondas de Whirlpool, con la función Chris se puede freír todo lo que queramos y con la función Steam puedes cocer todo. Mi bacalao va cocido en función Steam, las verduritas van en plato Chris. Se tarda mucho menos que en una cocina normal. En 2-3 minutos he podido realizar un primer plato y un segundo plato. Y tenemos un postre que está hecho, sinceramente, en menos de 2 minutos con 50 segundos. Puedes gozar de un plato muy chic. Pues mi plato ha sido una pechuga de ave rellena de foie, que ha estado marinada con oporto y coñac, que la hemos hecho con la función Steam Vapor, y va acompañada con un culán de huevo, que la hemos hecho con la función Chris. Y encima hemos puesto una galleta de trufa, que también está hecha con la función Chris. Es increíble que se pueda hacer un inchaur salsa en 10 minutos, cuando es un plato que tradicionalmente lleva 3 horas. Los microondas Whirlpool te ofrecen la posibilidad de cocinar de una manera moderna y mucho más rápida, utilizando la función Crisp, que es una función patentada Whirlpool y con la cual puedes freír y puedes cocinar como si estuviera cocinando en una sartén. Puedes freír patatas o huevos fritos y también hacer tartas o pasteles. Y además con la función Vapor puedes cocinar de manera mucho más sana y rápida y los platos conservarán sus nutrientes perfectamente. Nos han hecho unos platos maravillosos que solamente los han cocinado con microondas. A partir de aquí, pues todo lo que hemos visto podemos aplicarlo después al uso individual, al uso doméstico, y que, bueno, a las posibilidades que hemos visto son maravillosas. Entonces estamos muy contentos de todo lo que nos han aportado y lo que nos ha podido aportar este concurso. Antes de todo, creo que es un gran éxito por el segundo año repetir este evento. Estamos encantados, y yo encantado cada vez que veo los resultados que estos jóvenes, esas mujeres y hombres, sin discriminación, son capaces de conseguir. El ganador del postre es Aya Moreira de Pontevedra, de la Escuela Carlos Oroza. Le entrega el premio Kiara Ferrini. El plato principal se lo lleva Aimee Miranda. Exacto, de la Escuela Superior de Ingeniería y Turismo de Madrid. El premio lo entrega Mónica por la Casa de Whirlpool y el diploma Cristina Galeano, experta de nutrición. Una cocina completa Whirlpool a elegir, y aparte 2.500 euros
y un stage sufriendo a mí cada día a las 9:30 de la mañana. Es Xavier del Amor de la Escuela Superior de Secretaría de Barcelona. Enhorabuena. Whirlpool pretende, con este evento, conseguir dos objetivos claros. Uno, hacer conocer los microondas, nuestros microondas. Dos, empujar y ayudar jóvenes talentos de la cocina a tener nuevas oportunidades en este mundo tan complicado. Y ya vamos preparando la tercera edición de este concurso Jóvenes Chefs, que será más exitosa de las dos precedentes. Para calentar las tapas se suele usar el microondas, pero el aparato se ha convertido en algo imprescindible en la época de la comida rápida y lo mejor es sacarle partido con la mayor calidad posible. Que hablamos de cocina en microondas. Decía lo de andar por casa por eso, porque microondas, pues prácticamente yo creo que tenemos todos, pero casi siempre lo utilizamos para calentar. Pero ya Ramón Freixa nos contaba, por ejemplo, esa receta con la patata. Hay una página web en donde tienen recetas y muchísimas recetas y luego en nuestra casa podemos llevarlas a cabo. La página web es sinoloveonolocreo.es. We'll be right back.